Hi, Kishore. Hi, good evening. How are you today? Fine, and you? How was your day? It was interesting. Yes, it was kind of interesting. We had a training. So I learned some new things, and I love learning new things. So it was interesting. What about yours? Did you do anything interesting today? Yes, I had a good presentation in the morning with a client, and the rest of the day is normal. But it was a good day for me. Okay, nice. So I think that you didn't join the class yesterday, right? I didn't join, but 9:30. But I joined to the meet room, but I didn't see somebody. I think. Oh, okay, so you you logged in and you get into the meeting, but you didn't see anybody connected. It's correct. Because I saw that you joined. Mm-hmm. We were in the breakout rooms, and when yes. you joined, I wanted to yes. But then after that, I think maybe they were all in the thing is working in meeting room in the breakout. So yes, that was what we were doing yesterday. We started the section number 4, and we were practicing because this is the simple past, and it's kind of a demanding topic in regards of pronunciation. It's okay. Kind of demanding because we discussed that when we talk about simple past, and this is the vocabulary that we studied, and we listen to this conversation. And as you see, and as you may recall, the simple past with regular verbs, we add ed to the verbs when they are regulars. For example, here, the verb is exercise, but they are talking about past
action, so the verb has ed. But okay. we don't say exercised. No, that is incorrect. So we say exercised, and then exercised. Cleaned. Cleaned. Uh-huh. So the and then in this one is shopped. 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 And this one is visited. Visited. Uh-huh. So we were focused on these verbs because the ed endings in English has three different sounds. Entonces, eso estábamos haciendo en el momento que se unió. Estábamos practicando el sonido y haciendo de una vez hincapié en que nunca vamos a pronunciar ed. Por ejemplo, decir exercised, that is incorrect. Cleaned, no. Chopped, no. La pronunciación del ed para el pasado simple son tres diferentes sonidos. Está el sonido T, por ejemplo, el verbo chopped. Ese sonido es T, como tomate. T. Ah, ok. Chopped. Ajá, chopped. Chopped. Okay, chopped. El verbo visit en pasado se pronuncia con id al final. Visited. Suena visited. Como... Ajá, id. Visited. Visited. Ajá, and y hay otros que es como the, o sea, esos son los más fáciles y que casi no se percibe. En cuanto a esto, vamos, le puse la conversación, pero pues aprovechando que podemos hacer el repaso, lo vamos a hacer. Vamos a escuchar el audio de la conversación que estábamos practicando ayer y quisiera que se enfocara ahorita solo en escuchar y fijarse bien, escuchar bien los verbos, como por ejemplo acá, exercised, que los que están con ed, que son okay. El pasado simple. Entonces le voy a compartir el audio para que escuche. Vamos a compartir sonido. Y pues ahí se dará cuenta que son tres sonidos diferentes. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Did you notice? Se fijó la pronunciación. Escuchó las tres, ¿verdad? Sí, sí, no, y en realidad es bastante, no sé cómo sería la palabra, es corta, la en realidad es con la, ya es con la práctica de afinar el oído y entender el contexto, pues, así como de pasar en español, que uno a veces lo dice ya bastante rápido y depende mucho del contexto de la oración o de la interacción que uno está teniendo con otra persona, pues, porque el watch es casi poca, en realidad de todas las escucho bastante suave el final de la ya cuando lo hacen en la pronunciación bastante como ya bastante fluida se lo escucho bastante suave, pues hay que entrenar el oído, pues en realidad para poderlo identificar de una forma ya más fácil. Sí, y lo que menciona es bien interesante porque a veces ni siquiera se percibe y me llama la atención que Cabal dijo lo que necesitaba escuchar. En el washed no la percibió porque después de washed, que es sonido T al final, va otra palabra que empieza con T. Correcto. Entonces si hago la pausa y digo, and I,
I just watched TV, va a sonar como robotizado, ¿verdad? Sí. Entonces, I watched TV. Entonces, es como que se une el watch TV. Uh-huh. So, no tengo que pausar. Pero si yo digo, vi una película, I watched a movie. Ahí sí. Mm. Porque la palabra que le sigue al verbo comienza con cualquier otro sonido que no es el de la T. Como aquí. I watched TV. No puedo pausarme. Entonces sí. Se une y se pierde ahí. I watched TV. Pero como estamos hablando de una conversación en la que ya el contexto estamos diciendo es en pasado, por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿qué hiciste ayer en la noche? What did you do yesterday at night? Y usted me dice, I watched TV. Yo entiendo, estamos hablando de ayer, vea. Uh-huh. Entonces, y de pronto, si en alguna conversación y de repente sale algo, I love Harry Potter movie. You said, I watched that movie, or I watched it. So, sí, ya el igual, contexto con la conversación. Uh-huh. So, por eso es que a veces es como que se pierde. Y sí, allá hablando fluido, ahorita que estamos haciendo la práctica, puedo decir, visited, y nos quedamos ahí, ¿verdad? And yeah, I visited my parents. So, allá en una conversación fluido, sí, es rapidito, entonces es bien, hay que afinar el oído para poder percibirlo, ¿verdad? Sí. Pero sí, me alegra que logró percibirlo. Bienvenidos a Luis, Salvador, que se acaban de unir. Es que pues estamos haciendo un repasito de lo que vimos ayer. Creo que pues tal vez al escuchar así la conversación decimos, está fácil, démosle. Pero ya practicando, la verdad que fue un poquito divertido ayer. Entonces, vamos a continuar con el tema. Esto lo vamos a seguir viendo. Hay más conversaciones en la plataforma. Creo que tenemos una conversación más. Y también tenemos la explicación de los eight sounds. También, siguiendo con el repaso. Déjenme compartir again here. Ok. Esto vimos también la gramática de cómo formar las oraciones con verbos regulares en pasado simple, que explicamos que los regulares son los que siguen una regla. Decir, para pasarlo aquí, hace esto, aquello y lo otro, ¿verdad? En tales casos, ¿verdad? Y existen los irregulares que no siguen un patrón, no siguen una regla, sino que cambian totalmente. En este caso, los regulares no cambian totalmente, solo se les agrega una cosita y ya. Pero los regulares sí cambian escritura, en muchos casos totalmente, y algunos otros la mantienen. Por ejemplo, cut, el verbo cortar, cut, es igual, se escribe igual y se pronuncia igual en pasado simple. Y el verbo leer también, ¿se recuerdan cómo se dice leer? Read. Uh-huh. Ok, es read, así, eso es en presente. Y en pasado red. Es read, la pronunciación es lo único que cambia, pero se escribe igual, pero no hay una regla que me diga, estos se escriben igual y se pronuncian diferente, no. Y así. Ahorita nos concentramos en los regulares, que decimos que estos en la mayoría de casos, para formar el pasado simple, se les agrega ed a la mayoría. Y cuando son oraciones afirmativas, nada más. Cuando es oración negativa o pregunta, está el auxiliar de pasado, que es did. Y para oraciones negativas es did not. Entonces, como ya tengo eso indicando tiempo pasado, ya no necesito alterar el verbo. Por eso es que las oraciones negativas en pasado simple conservan el verbo en su forma infinitiva. Por ejemplo, aquí la veo en afirmativo, dice I started
on Sunday. Ahí tiene el cambio del verbo. Pero en la negativa, el verbo no ha cambiado. Está en su forma simple. Y eso es por el auxiliar que le precede. Y luego también discutimos las spelling rules, que son como lo que serían las excepciones. Nos manejamos pensando que para formar el pasado simple en los verbos, agregamos ed y listo. Pero vamos a hacer estas excepciones. Si el verbo termina en e, solo vamos a agregar d. No vamos a ponerle otra e y el chorro de es ahí. So, tenemos ejemplos. Live y stare son verbos que terminan en e. Live. Entonces vemos ahí, solo se le agregó la d para formar el pasado simple. Lived, stared. Ahora, hay dos cosas respecto a los verbos que terminan en Y. Cuando veamos que un verbo termina en Y, podemos hacer, si antes de la Y hay una vocal, solo se agrega ED. Se mantiene y se agrega ED. Por ejemplo, stay, vemos que hay una vocal antes de la Y. Stayed, solo agregamos ED. En play, igual hay una vocal antes de la Y, entonces solo ED. Pero, ¿qué sucede si antes de la Y hay una consonante? Si antes de la Y hay una consonante, entonces eliminamos la Y y la cambiamos por una I latina, agregamos ED. Acá tenemos ilustrado con el verbo try y el verbo carry. Ahora, hay otra regla para los verbos que terminan en una, que son de una sílaba. Recordemos que al hablar de sílaba es sonido. ¿Ok? O escucho un solo sonido y ese sonido tiene que ser con estrés. Aparte de ser un sonido con estrés, tiene que llevar el patrón de una consonante, vocal y una consonante. Cuando son estos verbos, entonces agregamos o duplicamos más bien la última consonante del verbo y agregamos ed. Tenemos los ejemplos con not y ripped. ¿Okay? Se duplica y tenemos acá arriba un no con shop. ¿Okay? Aquí pueden ver cómo se duplicó la última consonante, que en este caso es P, y se agregó ED. Sí, hay otra cosa aquí, que si el verbo es de dos sílabas. ¿Okay? ¿Qué es lo que está ahí abajo? Ahorita estoy moviendo la barrita. Ok. Si el verbo termina es de dos sílabas. Ok. Para cumplir con esta regla, tiene que estar el estrés en la segunda sílaba. Y siempre teniendo ese patrón al final, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, tenemos el verbo commit. Si ustedes se fijan o escuchan, dos sílabas. Commit. Commit. Y el estrés está en la segunda. ¿Ok? Y termina en consonante, vocal y consonante. Entonces, al pasarlo a pasado simple, duplicamos la consonante, en este caso T, y agregamos R. Committed. Prefer, también es dos sílabas. Prefer, prefer. Y el estrés está en la segunda. ¿Okay? Y también tenemos que termina así, consonante, vocal, consonante. Entonces, se duplica la última consonante y se agrega ed. ¿Okay? Si no hay estrés y si es de dos sílabas y no termina en ese patrón, entonces no nos complicamos, solo agregamos ed. ¿Tenemos preguntas hasta acá? No questions. No questions. Okay, so we're going to put this in practice in this paragraph. Vamos a poner esto en práctica, lo que acabamos de repasar en este parrafito. Vamos a ir leyendo y a utilizar lo que esté en paréntesis de forma apropiada.
Por ejemplo, acá tengo, empieza on Friday night, I, y tengo el verbo wait. Y no hay nada que me indique negativo, entonces I waited. So es de los que pues nada más se agrega de I waited for a phone call, but my girlfriend, y tengo en paréntesis not call. Ya sé que no voy a poner not, porque estamos hablando del pasado simple, y ya dijimos que en negativa se usa el auxiliar did not, que contractados didn't, y el verbo no le agrego ed, porque tengo auxiliar. Ajá. Así es que les voy a dar unos minutitos para que terminen el párrafo. Y pueden ir viendo también con lo del spelling. Lo pueden hacer en su cuaderno si no tienen impreso el material, está bien. You can do it in your notebook. I'll give you some time and then we're going to check your work.
Finished? I think finish. Okay. Finish. Good. Let's see. All right. So we have the first two are already done, and it says, I just, and what did you do with the verb stay? Stayed. ED. Or you yes. change I to Y? Solo ED. Okay, perfect. That is correct. ED. Mm-hmm. And what about watched? What? ED. ED. Okay, perfect. And visit? Visit. ED. ED. ED, perfect. Visited and talk. We talked. ED. ED. Okay. Listen. Listened. Listened. ED too. ED. Okay. Mm. Invite. Invite. D. 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 Excellent. Mm-hmm. Only invited. D. Invited. Only the D. Perfect. What about cook? ED? ED, perfect. Mm-hmm. Not work? Didn't work. Didn't work. Didn't work, perfect. Not a study? I didn't study. Didn't study, very good. Walk? Walk. Work. ED? ED, perfect. Mm-hmm. And what about shop? Shop, P-E-D. P-E-D. Okay. Mm-hmm. Okay, perfect. With P-E-D. Very nice job. So that was kind of easy, right? Mm-hmm. All right. So a good idea would be to write something similar about you. For example, you can talk about your last vacation. So you can say, on my last vacation, I visited my family in San Miguel, right? We didn't go to the beach. We stayed home and watched some movies, for example. So you can make a similar paragraph about you so you can practice and try to use these verbs to apply all the spelling rules. Para que vayan aplicando todas las reglas que tenemos ahí en cuanto a spelling. Then we have to complete the sentences using your own information and compare with a partner. For example, yesterday I have watched TV. So in my case, I finished work and then I had to cook, and after that I have to get ready for the class. So in my case, yesterday I didn't watch TV. Last night I stayed home. Last week I didn't clean the house. My son did it. Last month I didn't shop for clothes. And last year, I visited a different country. So, you have to do the same with this. Tienen que hacer lo mismo. Marvin. Acerca de ustedes. Pues sí, no puedo ver. Amor, okay. Sí, hombre. Les voy a dar un minutito. Creo que es rápido, solo como para que vayan... mentalizando cómo lo van a decir. Y si lo quieren escribir, pues igual pueden escribirlo. Sería lo mejor para un poco más de práctica.
Volunteer. Me teacher. Okay, thank you so much. Yesterday I didn't watch TV. And last night I didn't stay home. Last week I cleaned the house. Last month I didn't shop for clothes. Last year I visited a different country. Excellent, Gustavo. Thank you so much. Anybody else? Marvin, Luis? Me, teacher. Okay, thank you, Marvin. Okay. Yesterday I watched TV. Last night I didn't stay home. Last week I didn't clean the house. Last month I shopped the clothes. Last year I visited a different country. Okay, excellent. Thank you so much, Marvin. Okay. Luis or Salvador? Are you there, Luis? Salvador? Maybe the yard. Maybe they are. Excuse me, teacher. Estoy en el trabajo con clientes. Okay, so no problem, no worries. Sí, le estoy escuchando, pero tengo clientes en la barra. Oh my God. Okay, good. So, y Luis dice que tiene problemas con el micrófono. Okay, wow. So, let us continue then. Vamos a ver, luego tenemos lo que es la pronunciación, como ya decíamos, es un tema bien importante. Y vamos a ver un video acerca de esto. Son tres sonidos, cuándo saber cuál es cuál. Vea, hay unos tips y los vamos a ver en la plataforma y a discutir later after we watch the video. Just let me get ready here. Okay, here is the video, the simple past, ed ending. Let's listen. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ed ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in worked, watched. These verbs end in d. Cleaned, stayed. These verbs end in id. Invited, visited. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now I would like for you to repeat after me. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a T,
and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Land has D sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have voice sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website bokaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Well, that was the video. How do you think? Is it easy or difficult? Bien, ahí estaba el video y pueden hacer una práctica que es la que se detalla ahí visitando el sitio vocal.com. Hacer la grabación, escucharse ustedes mismos, claro, después de haberlo practicado, esto requiere mucha práctica. So, pueden practicarlo tantas veces como sea necesario y cuando ya se sientan seguros, grabar en el sitio este, en el vocal.com. Cuando ustedes graban ahí, les provee de un link. Ese link es la grabación de ustedes, ¿verdad? Haciendo, y como pueden ver, hay bastantes personas que pues han participado acá haciendo la actividad. Esto, como ya saben, es opcional, pero sin embargo es una buena idea hacer el ejercicio. Y les ayudaría significativamente con este tema que es bien importante. Según lo que vimos en la plataforma, acá les puse el cuadrito este, que es lo que vieron ahí en el video, en el que nos muestra los tres sonidos, diferentes sonidos, con la pronunciación de el pasado simple con verbos regulares. Haciendo como un recap, los verbos que son voiceless. Si ustedes recuerdan, se dijo que los voiceless son los que no producen, o si acaso producen, será una mínima vibración en la garganta cuando los pronunciamos. Ahora los voiced, que son estos que está acá, y acá está la descripción para que la tengan a la mano. Los voiced sounds son esos que utilizan las cuerdas vocales
y producen una vibración or human sound in the throat. Estos, por lo regular, los podemos ver o percibir con los verbos que terminan en estas consonantes. Es decir, que los verbos que tienen estas terminaciones, al trasladarlos al pasado simple, el sonido de ellos, el sonido final sería T. Por ejemplo, acá tenemos el verbo help, ¿verdad? En el pasado simple sonaría helped. Helped. Otro ejemplo con look, termina en K. Looked. Looked. Washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, and fixed. So, hay un ejemplo por cada consonante que pues los tengan ahí a la mano y puedan practicar. Ahora, con los que son voiceless, son los que producen mínima o nada de vibración acá. Eso, la pronunciación final del pasado simple es D. Tenemos called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Y esto es el más fácil, los que la pronunciación final es ed sound. Son básicamente los que terminan en T. Por ejemplo, el verbo want. La pronunciación en past simple sería wanted. Need es un ejemplo de verbo que termina en D, needed. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No. Ok. Vamos a pasar entonces a lo siguiente, que es un ejercicio. Lo dejé así por si pues alguien tenga el chance de imprimirlo. Les va a servir si lo imprimieron. Y si no, pues igual podemos hacer uso de un cuaderno y un lapicero y ya. Déjenme compartir el... Uy, ¿dónde está? Acá. Es el cuadrito, es el que vieron al principio del video de la plataforma para hacer la distinción de los 3 different ED sounds and then sounds. So, vamos a escuchar y a practicar. Pueden repetir en casa. Voy a poner y ustedes van a escuchar y repetir haciendo... la pronunciación de los diferentes 3 sonidos ahí tienen y están clasificados. It's T sound y tenemos 2 verbos para practicar. Los que son D sound y tenemos 2 verbos para practicarlos. Y los ed sound con 2 ejemplos para practicar. Voy a poner el recording 2 veces. Ustedes pueden repetir en casa. Page 93. Exercise 4, pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Page 93, Exercise 4, Pronunciation. Simple past ED endings. Part A.
listen and practice. Notice the pronunciation of ed. These verbs end in t. Worked. Watched. These verbs end in d. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Ok, ahora que ya nos familiarizamos un poquito más con la presentación de estos verbos y su pronunciación, vamos a proceder a hacer el ejercicio que tenemos. Es una práctica de listening, que es ya como algo adicional, ¿verdad? Yo sé que esta es la primera vez que quizás estamos viendo detenidamente el simple past. Y es una cuestión de acostumbrar el oído. So, esto es una práctica adicional. No es más que eso, ¿verdad? Ni con el ánimo de cómo evaluar o algo. Eso es una práctica nada más. Vamos a escuchar estos verbos que están acá. Son 6. 2 para cada cajita. Entonces lo que van a hacer es en su cuaderno, si no han impreso la presentación, pueden hacerlo en el cuaderno. Dibujar el cuadrito con las 3 categorías de los sonidos, ¿verdad? El T, D y el ID. Hacer el cuadrito porque luego les voy a poner el audio para que ustedes escriban estos verbos debajo de la, los categoricen de acuerdo al sonido final. Voy a dar tiempo por si necesitan escribir, hacer el cuadrito. Voy a poner el audio, ustedes van a escuchar y dependiendo del sonido final que escuchen, van a escribir el verbo debajo de la categoría del sonido que le corresponda. El audio lo voy a poner 2 veces o 3 y voy a ir pausando para darles tiempo de que escriban. Entonces, para que no vayan a la carrera o decir me va a dejar o se pongan muy nerviosos. Sé que quieren hacerlo mejor. So, I'm going to play the audio the first time. Recuerden que voy a pausar para darles tiempo de que escuchen y luego lo escriban a donde crean que corresponde. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked.
exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Okay, let's see. ¿Lo pudieron terminar? Hola, hola. Yes. Yes. Okay, yes. So ¿en cuál categoría pusieron cook? T, D, or id? T. Algunos dijeron T, otros D. Okay. Cook and T. And T. What about exercised? Exercised. D. Exercise in D. In D, okay. Listen. D. 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 Okay, D. Needed. 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 AD. 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 ID. Okay. AD. Shopped. Shopped. T. 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 Okay, and waited. Waited. Waited and ID. ID. Okay, let's check your answers. Aquí tienen las respuestas. Si tenían debajo del T sound, cooked a shopped. Correct. For D, exercised and listened. And then for id, needed and waited. Excellent. Excellent. Perfect. Nice. And the rest of you? ¿Le atinaron? Yes. Yes? Yes. Excellent. Muy bien. Okay, so si le atinaron a todos, excelente. Good job with the listening. Y si no, pues acuérdense que esta es práctica. Entonces es de ir afinando. Y pues diferentes habilidades, ¿verdad? A algunos nos cuesta más el listening y se nos facilita el speaking, a otros se les dificulta el speaking, pero son muy buenos en listening, so no worries. Esa es cuestión de práctica para ir desarrollando las habilidades. Entonces voy a dejar de compartir. Y espero que pues practiquen el tema y les haya sido de ayuda. Ya para mañana empezaríamos con los simple past statements with irregular verbs. Para lo cual pues vamos a empezarlo mañana porque pues ya se nos está acabando el tiempo. Básicamente ya terminamos la clase. Y nada más decirles que de los irregular verbs, pues como ya lo mencionamos anteriormente, son los que no siguen una regla. No es que se les agrega ed y ya está, sino que cambian en spelling sin seguir un patrón
que nos indique, ¿verdad? Entonces lo único que se puede hacer con esos verbos es memorizarlos. Ahí les mandé una lista de los más comunes. Si tienen chance de avanzar, de irlos revisando y pues tal vez practicarlos, ya les mandé el audio. Eso fue lo que les mandé antes de la clase. Mandé un audio. Ese audio corresponde a la lista de verbos que les incluí en la presentación, que ya la mencionamos ayer. Entonces, para el día de mañana estaríamos con el tema de los irregular verbs, siempre estudiando simple past. Les agradezco por haberse unido, pues, aunque no participen, pero si están escuchando, es bueno. Peor es no asistir y no tener idea de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, pues gracias por el esfuerzo y nos vemos mañana. Okay, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. See you tomorrow. Good night. Bye. Bye.